Buenos días. Creo que ya va siendo hora de empezar, que ya llevamos un poco de retraso. Pero bueno, hoy voy a intentar ser breve, a ver si puedo y parco en palabras. Normalmente cuando vas a exponer un tema, lo suyo es presentarse. Yo creo que la mayoría ya no... Casi nos conocemos la mayoría, ¿eh? Me suelo definir como apicultor a título principal, ¿vale? Me llamo Manuel. Y la temática de hoy es, digamos, tiene otro cariz a la de ayer. Ayer eran temas como más específicos. Hoy es un poco una charla, una ponencia más bajar a la vida de cada día en el apiario. Igual un poco más enfocada hacia el manejo. Y a este tipo de aspectos que normalmente no se leen, no suelen estar mucho en publicaciones, que son el resultado de muchas horas de trabajo, del manejo diario, que la mayoría conocemos, pero de vez en cuando está bien que nos den un menú y decir, mira, vamos a aprender o vamos a leer las colmenas. Yo tengo la costumbre de, a veces, bueno, amigos, oye, ¿cómo van las colmenas por la zona? ¿Qué tal están? Pero claro, cuando tú le preguntas a alguien qué tal están las colmenas, tienes que evaluar a quién se lo preguntas. Hay gente que sabes cómo manejan, cómo funcionan, su nivel, sus actitudes, y para ti son muy fiables. Y los otros, a ver, en el buen sentido de la palabra, sabes que la información que te dan es muy válida y otros que no. Entonces, hay una serie de parámetros y de, digamos, de indicadores muy sencillos que te permiten leer, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hablar o leer la colmena, ¿eh? Hablar con las colmenas. Yo lo aplico a todo, a los árboles, a todo. Tú llegas allí y rápidamente te das cuenta de todo. No sé si habéis visto un poco la serie de televisión esta, El Mentalista, ¿no? Pues es un poco, llegas allí y en cuatro ráfagas de vistazos tienes muchísima información. Por eso es una exposición sobre temas sensoriales, ¿eh? De lo que percibes, lo que ves, lo que hueles, lo que oyes, antes de abrir y después de abrir. Son pequeños detalles. Yo espero que a algunos les sirva de algo y a otros también, ¿eh? Ya os digo, son esas pequeñas cosas que a veces no están escritas. Tiene un enfoque más pragmático, ¿eh? Porque en una feria como esta yo creo que tiene que haber un poco de todo. Sobre todo lo más importante siempre es hacer un reflejo de la actualidad, un diagnóstico de la actualidad en el sector y que se traten temas que realmente importan. Y en este caso es un poco más enfocado al día a día del manejo, pero bueno, que también es importante, ¿eh? O sea, tiene un enfoque más generalista la charla y el público al que va... ella que es para todos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir empezando, ¿eh? Voy a intentar no ser largo. Vamos a ver. Ya el propio título lo dice, olfativos, ¿eh? Color, evolución de la cría, bueno, pues... Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Para saber lo que hay allí, siempre son las condiciones, ¿eh? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La información que hay en colmenar hay que tener en cuenta las condiciones. Si engañamos a alguien, nos engañamos a nosotros mismos. Es malo engañarse, ¿eh? Siempre hay que tener en cuenta las condiciones de observación, ¿eh? Entonces, eso pues, sin lugar a dudas. La temperatura, ¿eh? Obviamente. No es lo mismo hacer unas observaciones un día a temperatura baja con toda la gente en casa que a temperatura alta con la gente fuera de casa o a temperatura alta con la gente en casa. Podemos tener una observación a temperatura alta, campo sin recursos o exceso de temperatura y estar toda la gente en casa. Claro, nosotros podemos evaluar lo que hay. Igual vemos poca gente porque es que tenemos mucha gente por ahí. O sea, hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta, eso siempre. Intentar la información que obtenemos que sea lo más homogénea posible. A todo ello, deciros que cada vez es más importante, yo lo considero muy importante, monitorizar un poco, sobre todo teniendo en cuenta los precios de los combustibles y demás, el precio del tiempo, todo. Monitorizar nuestras colmenas. Hoy en día, yo creo que la utilidad de estas... No estoy vendiendo básculas, pero reconozco que la utilidad de estas básculas que te mandan ya llevan muchos años en el mercado, cada vez son más asequibles, puede ser muy importante. Te manda muchísima información. Con que te mande humedad, temperatura y evolución del peso... No os podéis imaginar la cantidad de información que sacas de ahí, ¿eh? Pero, bueno, mientras tanto,
también estamos nosotros, ¿no? Nuestra observación. O sea, las colmenas hablan, vamos a ver. Tener en cuenta la hora del día cuando vamos a observar. Yo si quiero hacer una evaluación de la población que tengo en un apiario, sé que si llego a primera hora de la mañana, antes de salgan, tengo toda la gente en casa. Sé que si llego un poco más tarde y hay actividad, cuando yo abra la colmena, tengo que evaluar. Digo, bueno, es que no abro la caja, veo yo gente, yo qué sé, en 7 cuadros. No, señor, usted, no, en 7 que no, están expandidas. Están expandidas, valórelo, aplique su coeficiente. Eso hay que tenerlo en cuenta, la hora del día, la temperatura, si hay actividad o no. Y luego, cuando vamos a inspeccionar un apiario, nosotros, si está en nuestra zona, sabemos, podemos tener en cuenta la climatología previa. Si venimos de 2 semanas de lluvia, ya podemos o de frío, sospechamos lo que vamos a encontrar. O venimos de 2 semanas o de 3 semanas de bondad. Bueno, si venimos de 3 semanas de bondad, igual ya vamos tarde. Eso para empezar, Recordadme siempre, yo hace muchos años, y creo que mucha más gente hablaba del síndrome del apicultor ausente, ¿no? Ese es muy peligroso, el síndrome del apicultor ausente. Bien, los recursos pasados, yo cuando voy a mis colmenas, si conozco el entorno, sé qué floraciones ya pasaron. Entonces, lo que veo va a ser el resultado de si hubo recursos y que había recursos de lo que pasó. Llego a ese lugar y tengo que tener en cuenta los recursos futuros. O sea, esto tiene que estar metido casi en el ADN del apicultor. Al final, el apicultor tiene que conocer un poco la climatología, cada vez lo tenemos más difícil. Estos bandazos climatológicos que tenemos ahora, estos vaivenes, nos están desubicando continuamente. Pero claro, o sea, vemos esta pérdida de solución, de continuidad, qué palabrejo, en los procesos climatológicos, que ya cuesta que haya solución de continuidad. Bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta todos. O sea, hay que intentar buscar, hay que intentar apagar el móvil antes de empezar. A la mierda con el móvil. Lo siento, Héctor, pero estamos de charla. Hola. Perdonadme, ¿eh? Estas cosas pasan. En fin. Los recursos pendientes y, sobre todo, la actividad en el apiaro. Que la actividad no nos engañe, ¿eh? Ver muchas abejas volando no significa que... Podemos ver una gran actividad y ser un pillaje. Ver una gran actividad y pueden estar trayendo agua, por ejemplo. O sea, hay una serie de parámetros que hay que intentar hacer que las observaciones, hacerlas lo más objetivas posible siempre, ¿vale? Lo más objetiva. Si engañas a alguien, te vas a engañar a ti. Nos vamos centrando. Lo que pasa es que estoy sembrando elementos coayudantes para que seamos los más objetivos a la hora de mirar las colmenas. Yo si miro una colmena, la primera impresión cuando abres una colmena, las abejas que hay en la parte superior. Si hace frío, no vais a ver muchas. Si hace mucho frío, cuando están ya en forma de... La piña invernal, tiene otro nombre, cuando se ha formado el clúster cerrado. Igual vemos a 4 amigas por encima. Podemos tener, si la colmena está bien de recursos, a veces hay un desplazamiento un poco bajo y nos da sensación de que hay poca abeja. Todas estas cosas tenemos que aprender a verlas. Hay gente que abres una colmena y dice, aquí algo falla. Te das cuenta, porque tienes ya metido todo. Dices, la superficie de comida es mucha, veo pocas abejas, aquí va a haber algo mal. No hay una correlación. Para estos recursos hay poco ganado. O al contrario, para este ganado parece que hay pocos recursos. Porque ya ves, tú cuando abres ya notas hasta los cabeceros de los cuadros. Todos sabéis lo que es un cabecero, ¿no? La parte superior. Bien, pues tenemos que intentar homogeneizar y tener en cuenta todos estos parámetros antes de empezar a leer nuestras colmenas, porque son parte de la lectura. Sigamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Pues obviamente los tipos de colmenas. Vamos a hacer una lectura en un apiario, en un colmenar, y en función del tipo de colmena, la distribución de la población va a variar muchísimo. Va a variar muchísimo. En una colmena tradicional de la madera va a haber una población, salvo condiciones de temperatura un poco elevada, de gran entrada de recursos, va a haber una población en un momento dado del año, va a haber poblaciones más apretadas. Tened en cuenta que en un superorganismo como es la colmena, lo que suele imperar es un confort basal, una especie de temperatura basal de funcionamiento.
que tiene su gradiente. No os digo que una zona sea 35, 36, 37, puede haber zonas bastante más inferiores, pero hay, digamos, una especie de temperatura basal de funcionamiento. Si el, digamos, el contenedor, por así decirlo, la colmena que tenemos, es un material de estos, bueno, que cada vez se tiene más, con un buen aislante, que mantiene un confort térmico con gran facilidad, la distribución de la población es muy diferente. Veremos la colmena con las abejas más esparcidas, digamos, incluso los efectos de este tipo de materiales aislantes van a provocar que, digamos, será necesaria mucha menos población para mantener ese confort basal. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer en cuenta. Yo cuando abro, ya os digo, una colmena de madera, ya sé que la abeja normalmente va a estar más apretadita. Al contrario, en condiciones térmicas excepcionales por elevada temperatura, algo que tiene un buen aislante térmico, en condiciones excepcionales de temperatura alta, también se da. Tendremos que necesitar menos operarios ventilando, trayendo agua. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque el comportamiento va a ser diferente. No es lo mismo abrir y en el primer fogonazo de vista un núcleo de poliestireno que un núcleo de plástico o una colmena tradicional de madera. Esto es así. Al igual que el primer barrido de vista de la mañana, si somos observadores, vamos a ver que posiblemente esos materiales o esas colmenas que estén en un confort basal que se adquiere con menos gente, van a empezar a emitir gente a la calle primero. La gente va por recursos antes. Obviamente, si para mantener el confort basal me hacen falta 4 individuos en una colmena muy bien ventilada o una colmena compactada, o sea, una colmena con un buen confort basal puede ser una colmena tradicional de madera. Ayer, no sé si os acordáis, los que estabais, cuando hablaba Manuel o Joaquín, de los compactadores, o sea, decir, bueno, pues vamos a adecuar el espacio a la gente. Cuando hablaba del ácido fórmico, el principal problema que había era que para crear esa corriente, pocas abejas en un gran contenedor, la densidad de abejas es baja. Crear las corrientes que permiten la distribución del producto es complejo y puede provocar muerte. Sin embargo, cuando adaptamos el espacio a la colmena, o sea, con compactadores, se comportan térmicamente muy diferente. Crean las corrientes, ventilan bien y hay una distribución homogénea del producto. Eso parece paradójico, porque además lo probamos hace años. Es decir, caray, la gente metía ácido fórmico ahí en una caja grande con pocas abejas. Digo, no, mejor que sea grande, que ventilen bien. No. Eran las mala distribución del producto, mala distribución del tratamiento, incluso mortandad. La que era más pequeña termorregulaba, ventilaba y el funcionamiento era muy diferente. Os lo comentaba ayer Manuel Perjón, porque vamos, era una observación que hicimos hace muchos años. Vamos, eso lo vamos a tener en cuenta, es muy importante. Ya os digo, no podemos comparar los datos a diferencia de materiales. Hay que aplicar tu coeficiente. En un primer barrido, cuando abrimos una tapa, en una colmena que el confort basal se consigue con 4 amigas de un material muy aislante, la sensación de que, o sea, de que hay abeja, o sea, la abeja va a estar más esparcida, menos apretada, es otra. En una más fría, la sensación, o sea, cambia mucho. Quiero decir que lo tenemos que tener en cuenta. Claro, vemos abeja dispersiva, abeja por toda la caja. Claro, si hay buen confort, muy fácil. Pues esto lo tenemos, o sea, no debemos comparar datos a desigualdad de condiciones. Pero bueno, esto aprende rápido, ya os digo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Voy muy rápido? Yo creo que no. Prefiero ir lento y que se entienda. Bueno, pues vamos a empezar por las observaciones visuales. Vamos a ir centrándonos en el apiario. Cantidad de abeja o densidad. Esta es la primera. Le preguntas a alguien, ¿qué tal las colmenas? ¿Cómo las tienes? Dice, no, las tengo a 4 cuadros. Dice, o las tengo a 5 cuadros. Y dices, ¿y? ¿Eso qué significa? ¿Que hay 5 cuadros de abejas? ¿O que crees que hay 5 cuadros de abejas? Lo primero que tener en cuenta es la densidad de abeja. Este concepto, yo no sé quién lo acuñó, creo que fui yo, pero me da igual, No, o sea, hay que hablar de ello. O sea, es que podemos tener una colmena aparentemente a una 5 o 6, o incluso prácticamente llena de cuadros, a baja densidad, que apenas si es capaz de ocupar el espacio, o la podemos tener a alta densidad,
con el doble de población o más, que está a punto de extinguirse, a punto de tener una enjambrazón. Entonces, la densidad de abejas es algo importantísimo. Muy frecuente en las primaveras cantábricas, estas semanas de falta de recursos, lluvia o frío, que las colmenas se comprimen, y a veces, nada, te viene un día bueno y ya tienen realeras. Y lo que pasa es que, celdas reales, buen aviso de que te la van a liar. Lo que pasa es que tienen una gran cantidad de abeja muy comprimida. Es la densidad de abeja, es algo a tener siempre muy en cuenta. O sea, no es lo mismo, te dicen, no, es que la tengo a 4 cuadros de cría. Yo puedo tener la colmena a 4 cuadros de cría y población la ajusta para taparla malamente, que enfría un poco y hay enfriamiento, el material perimetral, sobre todo de la parte baja, se me va. Y la puedo tener a lo mejor a 4 cuadros de cría y con un bloqueo impresionante que no cabe una abeja más. Eso es importantísimo. Eso se acuñó y ahí se queda. ¿Qué densidad tiene esa colmena? Porque si te engañas ahora mismo. O sea, en un momento dado una puede tener 1 kilo de abejas y la otra 3. Y están aparentemente en el mismo espacio. Pero sacas los cuadros y en unos tú no ves el cuadro, ves abejas. Un mogollón, hay una masa ingente. Y en otro, apenas si se estiran para taparlo los pobres. O sea, ese concepto lo vamos a tener en cuenta. De hecho, aprender a sobrevivir y a sacar colmenas adelante en zonas frías se basa en esto. Una colmena con densidad, con muy poca abeja, puede sobrevivir, os sorprenderíais. Y la densidad no significa cambiar de caja. Significa, y no vendo compactadores, los hacéis vosotros. Algo que no se hacía. Es que, ya os digo, la situación cambió mucho en estos últimos 30 años y cosas que no hacías tienes que hacer. Hay una evolución. Te ves obligado y que el que no caerá por el camino, o caeremos por el camino. Y una práctica que era casi nadie hablaba de ella, era algo meramente anecdótico, ahora se ve interesante. Incluso luego, cuando hablemos de la evolución de la colmena, colmenas compactadas se comportan como colmenas fuertes térmicamente y la arrancada y la evolución de la cría es mucho más rápida y superan a otras. Cuando hacen pruebas, pues cuando hagáis pruebas, por favor, no hagáis con todas. Si me compactáis 10, dejar 10 sin compactar y evaluarlo, ser homogéneos. Os engañéis a vosotros, que tenemos la costumbre de engañarnos a nosotros. Bien, otro parámetro cuando abres una colmena sería el blanqueamiento de la cera. Obviamente, cuando hay una gran entrada de recursos, obviamente estos recursos se van a transformar en algo. Los recursos que entran, básicamente siempre los mismos. Va a entrar azúcares en forma de néctar o polen. Obviamente, esta empresa, cuando la oferta supera la demanda, pues obviamente lo acumula. O sea, empiezan a deposicionar miel y a estirar cera. A segregar cera, recrecer y construir. Y eso es perfectamente visible, creo que era este, ¿no? Uy, así. Vemos cómo por los bordes la cera tiene, toda esa cera nueva que se construye, tiene un color muy marcado, se llama blanqueamiento, blanquean, que no tiene por qué ser blanco exactamente, porque como veremos luego después, el color de la cera fabricada o creada por las colmenas está en función de la materia prima que entra. Lo vamos a ver después. Un blanqueo por una entrada de brezos es blanco, es muy blanco. Pero un blanqueamiento por entrada de eucalipto es un blanco verdoso. Le llamaríamos blanqueo cuando entra una miel de bosque, un mielato de roble, y es un amarilleo. Pero la expresión blanqueo está ahí, ¿vale? Creo que la mayoría, bueno, pues cuando hay blanqueo normalmente es porque entra. Y si no, mira, ponéis un alimentador lleno de comida, estos de techo, y vais a ver una semana después si hace buena temperatura y se lo han bajado todo abajo, cómo blanquean los cuadros. Podéis provocar blanqueo vosotros también, ¿eh? Sí, vamos, que todo esto no son conceptos nuevos, es algo que lo tenéis. Vamos a intentar, a ver, yo sé que aquí hay gente nueva y el perfil de la feria de hoy no es el de ayer, el de ayer era un perfil muy diferente, intentar centrarnos, ¿no? Bien, aquí vemos el típico blanqueo del libro. Claro, luego las imágenes cambian, no es igual verlas en pequeño al ampliarlas. El típico blanqueo, pero aquí ya vemos que hay algo de amarilleo. En este caso era una entrada de mela de roble, de mielatos de roble. Si lo analizamos un poco, había zonas más blanquecinas. Hubo una entrada de néctares o materia prima de brezos, que son colores blancos, y luego se superpuso una entrada de roble. Empieza el amarilleo. O sea, que viendo el color,
tengo que saber, mirad, si fuera el blanqueo un castaño ya cambia, que hay gente de zonas de castaño y el color, pero la expresión blanqueo se transmite como blanqueo, pero es la cera nueva tiene un color. Luego, pasado el tiempo, va cambiando, se vuelve más opaca. Entra miel, pero el blanqueo es siempre cuando hay una gran entrada. Bueno, pues ya no voy a insistir más en esto, pero eso lo tenemos que tener en cuenta. Si hay blanqueo es que entra materia prima, compañeros. Sobre todo materia prima, azúcares, miel. Color de la cera y de los opérculos. Es que es lo mismo. La gente le pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Están haciendo miel? Sí, 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 están haciendo mucho brezo. Digo, ¿de qué color es la cera? ¿No? ¿Es amarilla? Digo, no, no. Si es amarilla, no es brezo. Igual si estuviésemos en Valencia, el color sería un amarillo pálido con los cítricos. O sea que la entrada de los recursos, por supuesto, que hace que cambie el color. Cada recurso tiene un color. Algunos son diferencias muy sutiles. Pero puede ser más que suficiente para saber lo que entra. Claro, eso es sensorial, igual que lo es el olor y el sabor. Pero de momento estamos con lo que vemos, ¿vale? Más cosas que podemos ver en las observaciones visuales de las colmenas. Podemos ver fragmentos de opérculos en piquera. Si vemos fragmentos de un opérculo en piquera, dice, aquí algo pasa, ¿no? Todos habéis visto fragmentos de opérculos, de cera. Parece virutilla de madera. Eso nos dice algo. Nos dice, puede ser regular o normal o malo. Si hay virutillas, porque cayó. Pues ya sabemos, puede ser pillaje y no hay actividad. Madre mía. Ahí ha habido un pillaje del copón. Todo eso, al llevarse toda la abeja que ha venido a hacer pillaje, se ha cargado la colonia o aún está viva. Normalmente cuando lo veis ya no está viva. Y ese excedente, para llevarse los recursos, desoperculan, trituran. Esa cantidad de cera en pequeños fragmentos acaba en el fondo de la caja y parte arrastrada con las propias abejas pilladoras a la piquera, delante, al frente. Pero también podemos ver un poco de virutilla sin haber pillaje en perfecto estado en épocas frías, en invierno. Normalmente eso implica que hay consumo. No sé si os acordaréis, depende de las canas que peinéis, que peinemos todos, del chiste aquel de Gila. Muchos no sabéis ni quién era Gila, otros sí, lo sabemos. Creo que aquí la mayoría. Bueno, pues las abejas meten su dinero a plazo fijo en forma de miel, ¿vale? Para aguantar. Los ahorros en forma de miel. Pero el consumo, una vez que está ahí metida en la colmena, también lo comentaba ayer Manuel, hay que rehidratarla. La miel la vamos a guardar a una humedad de miel, de un 16 a un 23 en el peor de los casos. O sea, dependiendo, ya me he ido a rangos altos, a márgenes. Pero luego para el consumo y para la reutilización va a ser necesario el agua. Va a ser necesario el agua. Con lo cual, las abejas cuando están reutilizando o consumiendo, traen agua, pero van a, digamos, desopercular esa cera o destapar y esa virutilla es más fina y también la vamos a ver en piquera. De alguna forma, hemos hablado de dos aspectos sensoriales ahora mismo. De que vemos abeja, vemos virutilla y que hay abejas en el agua, en las fuentes cercanas, en los charcos cercanos. Eso en Cantabria, Costa, es complicado de ver. Normalmente este año sí, Este año ha habido que poner agua en muchos apiarios, ya os lo digo. Para mí ha sido algo histórico. He tenido que poner agua en varios apiarios de los de núcleos de la costa porque al no haber agua, ellas van a ir al recurso más cercano. La costa es muy humanizada y mucha gente pone piscina. Y si el recurso está ahí y la piscina en medio, no van. Van a la piscina y ahí molestan. Así que no ha habido más remedio. Esto es algo histórico. La mayoría de la gente dice, no, es que puse agua a las colmenas. En la cornisa cantábrica nadie ponemos agua normalmente. Pues ese año no ha quedado más remedio que poner agua para que no molestaran. Porque si el río o el regato está a 1 kilómetro y la piscina del vecino o de quien sea está a 300 metros, van a estorbar. Bueno, pues cuando están yendo por agua normalmente significa o desdoblamiento de miel porque hay consumo, porque no entran recursos, o que están ventilando. Obviamente, este verano era ventilación. Os diré una anécdota. He tenido este año, habéis visto, sabéis lo que es un golpe de calor, en dos lugares concretos. Ya me ha pasado ya más años una elevada mortandad de cría a punto de nacer. Esto no es muy normal. Os he hablado de colmenas que llegaron y aún estoy en la sospecha, en la conjetura.
Porque la ciencia es repetir ensayos, repetir, repetir. Entonces hay que ser cautos y decir, pero claro, cuando ya te sucede 10 veces o 15, dices, uy, parece que empieza a correlacionarse, ¿no? Hay que ser un poco prudentes, que tendemos a hacer leyes demasiado pronto. El golpe de calor de este verano, hubo como dos golpes, el del 21 de julio, otro hubo previo, en colmenas, entre 7 y 9 cuadros de cría, aquí con un testigo, eras tú, Javier, ¿te acuerdas? Un montón de abeja muerta en piquera, ¿qué ha pasado aquí? El nivel de barroa aparentemente no era nada alto, las colmenas ya estaban bien, pero ya, como ya no era el primer año, la única correlación durante las veces que ha pasado ya en más años era que el agua estaba a más de un kilómetro. El agua estaba a más de un kilómetro en los lugares que ha pasado. Posiblemente, y además la abeja muerta era abeja que estaba próxima a nacer. Además, tuve la suerte de poderlo corroborar pocos días después de llevar. Digo, ¿qué ha pasado aquí? No tenemos huevo del día, no hay larva del día y están destruyendo la crioperculada. Pues un desequilibrio térmico del copón porque el agua estaba tan lejos que no había capacidad de una buena termorregulación. En colmenas potentes, ¿eh? O sea que todo este tipo de indicios uno tiene que ibanarlos bien. Uno tiene que ibanarlos bien. Yo lo que veía allí era, va a casar con adelante, abeja muerta, digo, aquí algo pasa. Ya la gente empieza a pensar que me hicieron algo. La mayoría de las veces los problemas del apiario y de vuestras colmenas se solucionan llevando un espejo al colmenar. Lleváis un espejo y cuando queréis saber dónde está la respuesta, hacéis así, búscala. No hagas así, no son los demás. La tienes ahí. Algo has hecho mal, algo tienes que observar. Nadie te lo envenena, es así. Mírate a ti, busca a ver. Está ahí, indaga. Fragmentos de opérculos en piquera, creo que ha quedado claro, ¿no? Puede ser pillaje, desdoblamiento de miel y más cosas, ¿no? Número de cuadros de cría. Bueno, pues esto es, hay que tenerlo en cuenta. Le preguntas a alguien, oye, ¿cómo tienes las colmenas? Y, no, yo las tengo a 4 de cría en general, vamos a ver. Pero todas, si te engañas, normalmente es interesante tender a tener los colmenares homogéneos por una cuestión de manejo. Cierta homogeneidad. Quien tiene pocas colmenas igual las lleva a atención personalizada, pero una explotación, hombre, a nadie se le ocurriría tener una explotación de vacuno con vacas muy desiguales o mezclando Holstein con Tudancas o Limousin, no. En los procesos de agricultura y ganadería se tiende a la homogeneización, en cierta manera, una cuestión de manejo. Bueno, pues en el apiario sí. Ahora bien, señores, ¿cuántos cuadros de crías tiene su colmena? Las tengo a 4, las tengo a 3, vamos a ver si está relativamente homogéneo. Pues las tengo entre 3 y 5, o sea, lo que toque, vale. Ahora bien, pero tenemos que empezar a ser un poco sensatos. ¿Un cuadro al 100% de cría? ¿Un cuadro a la mitad? Claro, no es lo mismo. Un cuadro al 100% de cría en Landstroh son 7.000 abejas en potencia, aproximadamente. O sea, ¿qué van a nacer? Un cuadro al 30% de cría, pues a lo mejor son 1.000 y pico, no llega a 2.000, depende de las... Hay que empezar a ser, digamos, un poco rigurosos en la observación. Y se aprende rápido, ¿eh? Se aprende rápido. Bueno, pues estas son observaciones que hay que tener en cuenta. Puedo tener las colmenas en una fase concreta en la cual todavía no se da la correlación entre superficie de cría y población. Esto es muy, muy, muy importante tener en cuenta, ¿eh? Una vez que vuestras colmenas arrancan, en cualquier lugar, la correlación cría, sobre todo en arrancada, es cuando comienzan, después de un parón, en primavera o después de la mielada de verano, la correlación cría. Población suele darse siempre. Una colmena, si tiene 3 cuadros de cría normalmente, es porque no tapa 5. O sea, siempre que a lo mejor tiene 3 y te puede tapar 4. Bueno, muy al principio puedes tener 5 cuadros de abeja, igual 4, pero igual tapa 4. Pero se da rápido esa correlación, ¿vale? Se da rápido. Claro, ahora mismo ya en montaña, el que esté sin cría, pues no busques correlación. Entonces, eso te da una información de la población. Si yo tengo las colmenas a 4 cuadros de cría, normalmente sé, si no me quiero engañar ahora mismo, que en población estoy entre 4,5 y 5, un poco más. Y se va a dar siempre. Por eso puedes decir, ¿las tengo a tanta cría o las tengo a tanta población? Pero claro, si me lo dices ahora en verano, después de mi helada, que hubo un parón de cría fuerte, pues ya digo, las tengo a tanta población. O sea, no nos engañamos a nosotros mismos. Tener en cuenta la superficie de cría, obviamente no es igual la superficie de cría de abril, ya sabemos que va a ser una gran superficie. Tendremos los cuadros llenos
hasta la bandera, hasta no cabe un palillo, está todo, no hay cabecero. Cabecero lo entendemos, yo creo que lo entendamos todo, que es la parte superior del cuadro, que suele estar ocupada por provisiones, pero llega un momento que ya no hay cabecero, es todo cría, cuando estamos en la etapa de gran desarrollo. Bueno, pues eso lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a empezar a no engañarnos a nosotros mismos. Tengo las colmenas a tantos cuadros de cría. Mirad, cuando ponemos la balanza, la báscula, nos habla de la evolución de la colmena. ¿Vale? Muy interesante mi helada. Pero en desarrollo de la colmena, ponemos a hacer una lectura de báscula y había regresión en peso, haber una gran regresión en peso de la báscula y, sin embargo, tu colmena está creciendo, está increciendo en población. Porque está transformando recursos de alta densidad o gran peso, como la miel, esa energía se está usando para hacer abeja. Y el balance total es que a lo mejor tenemos una colmena que en un momento dado estaba con un peso X, 30 kilos, 40, lo que sea, y en una época del año, un mes después, puede pesar 5 o 6 kilos más, menos, pero tener un montón de cría más. Un cuadro, todos sabemos que un cuadro de cría pesa mucho menos que un cuadro de miel. Tengámoslo en cuenta, para decir, bueno, lo digo porque la mayoría de gente piensa, ¿pongo la báscula? No, la báscula es muy interesante, sobre todo para mieladas, a mí me parece interesantísima, porque vamos a correlacionar temperatura, humedad relativa y peso, con lo cual sabes cuándo entra, a partir de qué temperatura empieza a entrar, si entra un néctar muy, muy húmedo o muy concentrado, eso lo vamos a tener en cuenta, ¿vale? Pero en épocas de desarrollo de la colmena, el que use una báscula va a tener una lectura negativa en peso, que es la que te interesa, y sin embargo la colmena está en desarrollo, porque puede estar transformando recursos, cambiando miel por abeja. La miel es la energía, es el crecimiento silencioso, pero que está ahí. Esto no hace falta ser muy espabilado. En cuanto abrimos las colmenas, nos tenemos que dar cuenta. Creo que no estoy diciendo nada nuevo, pero vamos a intentar centrándonos. Algunos empezaron las colmenas, le va a resultar interesante. Pero estas cosas normalmente no están publicadas, no están escritas. A ver si vamos a tener que empezar a escribirlas, porque es muy de empezar, ¿no? Muy bien. ¿Se entiende, verdad? Vale, vamos a seguir. Esto es muy breve, ¿eh? Ya os digo, puede ser muy amplio. Yo puedo estar hablando 3 horas, pero es muy chulo lo que va a mostrar Koldo, ¿eh? Bueno, vamos, esto que os cuento también es de perogrullo. Es muy de perogrullo. Estado evolutivo de la colmena en función de la renovación de la puesta. Dijo, si es más sencillo que el título es más largo. Estado evolutivo. ¿Cómo está la colmena en función de cómo yo veo la puesta? ¿Vale? Esto, los que ya nos conocemos, como yo digo, los amigos, ¿cómo están las colmenas? ¿Crecen o no crecen? Yo siempre digo, ¿qué? ¿Tiene cría perimetral o no tiene? Siempre digo lo mismo, ¿hay cría perimetral o no tiene? ¿Hay puesta perimetral o no tiene? Bien. Además, esto entra solo, por así decirlo. Una colmena puede estar, cuando una colmena está criando abejas, obviamente lo que vemos es la cría. Bien huevo reciente, cría operculada y cría naciendo todos los estadios, todas las etapas. Obviamente, cuando nace la cría, va la reina y sigue poniendo, ¿verdad? Hay una reposición de puesta. Pues en función de si hay reposición o no. De cómo es la reposición, ya sabemos cómo va la colmena. Siendo muy sintético, sabemos si va cuesta abajo, va cuesta arriba o va llaneando, o está al ralentí. Y ahora empiezo en materia, ¿vale? Una colmena en crecimiento, en fase de crecimiento, normalmente refleja que hay una entrada de recursos. Si no hay entrada de recursos, el crecimiento no es así, salvo montaña o el crecimiento silencioso que yo os hablaba ahora. Pero si no hay entrada de recursos, no es así, pero cuando hay un buen crecimiento, un gran crecimiento, es porque hay una buena entrada de recursos. Si la entrada de recursos es muy, muy alta, no hay crecimiento en la colmena, hay bloqueo. No os preocupéis que nos vamos a entender enseguida. Es que tengo que tejer ir tejiendo para luego hacer el traje. Bien, entonces, la cría nace y vuelven a poner, ¿no? Hay reposición de puesta. ¿Cómo está la puesta? Ya sabemos la forma de la cría, en principio son óvalos, luego cuando la colmena va estando más poblada, claro, la forma de los cuadros que ponemos es rectangular, y llega un momento que ya ni óvalo ni gaitas, es todo cuadrado de arriba abajo. Bien. ¿Cuáles son las zonas más frescas o más frías o las más cálidas? Obviamente las zonas más desfavorecidas son las perimetrales bajas, laterales y bajas, es una cuestión de gradiente térmico. Las zonas más cálidas son las centrales un poco desplazadas hacia arriba.
A mí me recuerda siempre la forma de un balón de rugby tumbado, ¿no? Bien, pues cuando una colmena está en crecimiento, como yo digo, en gran crecimiento y increciendo, se caracteriza porque siempre hay mucha cría perimetral. Y me explico. Era esto, yo creo. Sí, debía ser algo así. Bien. En este caso es muy difícil que haya cría perimetral porque esta foto sería de un bloqueo, pero toda la zona que bordea el óvalo de cría van haciendo y hay huevo nuevo por el exterior. Si tenemos una lámina o un cuadro, te lo estiran y te lo rellenan de huevos. Tanto perimetral por la parte hacia arriba del cabecero de cuadro y por los laterales, hay reposición perimetral como de evolución en cuadros exteriores. O sea, ¿se entiende? Creo que es sencillo. Desarrollo perimetral, colmena increciendo. Colmena increciendo, en buen desarrollo, implica que hay una buena entrada de materia prima. Ojo, si la entrada de materia prima es de mielada fuerte, esto no se va a dar, es lo contrario, es bloqueo. Bloqueo es lo contrario, se van a miel. Bien, eso sería colmena. Hay reposición de huevos por márgenes exteriores y se avanza a cuadros siguientes. A veces podemos ver avances de un cuadro a la semana o más. Podríamos estar hablando de marzo-abril, ¿eh? Con un poco de sur o buena temperatura. Si aquí lo que queremos es temperatura, ve un poco de agua, por favor. Es que esto ya... Di uno a mí, ¿eh? Porque vamos ya. Bien. Colmena, podemos tener otro caso. Tenemos a la colmena con X cuadros de cría, 4 o 5. Vemos que van haciendo abeja. Van haciendo abeja y eso, ¿dónde nace? Se repone. La parte del cuadro donde nace la abeja, la reponen. Nace una abeja, van naciendo por sucesivas generaciones y van reponiendo. Pero digamos que no hay un incremento ni lateral ni por zonas marginales. No hay puesta perimetral. Simplemente, yo no sé si la palabra es, y es que yo no soy de inglés, soy un ignorantón del copón en esto. Stand-by sería la palabra, al ralentí, en mantenimiento. Simplemente se mantiene. Significa... Esto significa que en el campo hay algo, pero no mucho. Puede ser que los días se acortan, ya falta agua. O sea, sigue haciendo abeja, pero apenas pues, para compensar la que muere. Una colmena al ralentí. Entonces, solamente hay un poco de reposición de cría en el centro. Si hay reposición de cría en el centro, es un reflejo del campo. Ya sabemos que el campo se nos acabó la mielada o... Entró el frío, con lo cual las plantas me van a dar menos néctar. Muy frecuente. Yo veo la cría. Ahora bien, puedo tener una colmena que está bestial de cría y de repente no hay cría perimetral, solo renueva un poco. Si está bestial de cría, significa que de 20 y tantos días acá, hace 20 y tantos días o 10 días más atrás, el campo estaba impresionante. O sea, viendo la cría, dices, uy, ¿cómo estaba esto hace 10 días? Porque leo lo que pasó. Veo lo que tengo, pero parece que para. ¿Entendéis? Estaba impresionante porque hubo una cantidad de cría operculada reciente del copón. Mirad cómo se desarrollaron. Pero ahora como que hay un parón de puesta. Digo, uy, esto parece que empieza a acabar. Es simplemente leer lo que tienes. Ahora ya no estoy fuera del colmenar. Ahora he entrado dentro, ¿vale? De la colmena, ¿vale? Bien, y podemos tener un caso muy habitual, en función en estas épocas, ¿no? En estas épocas... Es frecuente, bueno, nosotros abrimos la colmena, van haciendo cría, además ahora que estamos octubre, noviembre, y ya no pone. Colmena, sería correcto decir, decreciendo. No hay reposición de puesta. O sea que viendo la forma de la puesta ya sabemos cómo está el campo. Como está ahora, si interpretamos lo que hay, cómo estuvo, hay mucho cabecero, hubo mielada, o sea, las colmenas hablan. Nosotros tenemos que saberlos interpretar. Pasa que no hablan con palabras, hablan con su situación, ¿no? Los árboles también, ¿eh? Hasta los perros. Otra cosa que no sabemos leerlos. Quedó claro esas tres posibilidades. Me dicen la situación que tengo en este momento, si interpreto lo que hay, me hablan de cómo estuvo y me premonizan lo que vendrá, que no siempre. Ya si lo queremos hacer la premonición, tenemos que ir a esos aspectos de... Pensar, ¿me quedan recursos? Y luego miráis a EMET a ver qué os pronostica para 15 días después. Eso cada vez es más importante. ¿Se va entendiendo, no? Pues es muy sencillo esto, se ve. Vamos a seguir. Vamos, colmena ralentí, un stand-by dicho. Colmena en regresión.
respuestas anómalas. Bueno, si esto, o sea, es lo que tiene esto de hablar de aspectos sensoriales es que es todo. Es que puedes estar hablando 7 días. Te lías con puestas anómalas, mira, madre mía lo que puedes estar ahí. Que si zanganera, de obrera ponedora, de reina renoto, o sea. Pero bueno, yo lo tengo que ir tocando con pequeñas pinceladas porque es una charla generalista de esas cosas que ya os digo, muchas veces no se publican, pero tú lees lo que hacemos todos. Aquí hay algunos mirando y me digo, joder, este es lo que tenemos todos los días delante, ¿vale? Yo, si a alguno le aporto un poquitín, ya voy contento para casa. Era la misión de la feria, ¿eh? Aparte de hablar con los amigos, ¿eh? Si a alguno le aportas algo, ya voy contento para casa. Bien, puestas anómalas y celdas reales anómalas, por ejemplo. Yo abro la colmena, creo que no es necesario explicar a nadie que es una celda real aquí, ya estamos todos, hombre, al menos ya hemos visto, ¿no? Y pongo anómalas, digo, yo abro una colmena, abro cuadros y de repente veo muchas celdas reales sin nada, es muy frecuente. Algo pasa, compañeros. Las colmenas, las abejas, en su construcción de cera también construyen celdas reales, es normal. A medida que va habiendo más densidad de abeja, es algo normal, se elabora cera, pero eso no implica que se van a usar. Ahora, esto es anómalo cuando se dan unas circunstancias que no se corresponden. Si la circunstancia no se da, corresponde con el hecho, malo. Digo, pero si son 4 amigas, si son 3 cuadros de abeja, ¿dónde van? ¿Qué están haciendo esas celdas reales? ¿Cómo naranja? ¿Qué pasa aquí? Eso es anómalo. Anómalo es, puede ser en cera nueva, de repente tenéis un cuadro con cera nueva y un montón de celdas reales. Inicios, ¿eh? Pero sin puesta. Algo pasa, compañeros. Hay algo pasa. Posiblemente una reina en sustitución se acaba de perder en el vuelo. Es muy posible. O más cosas, ¿eh? O posiblemente una reina vieja que a veces no ha sustituido, simplemente está, es lo que yo suelo definir como reina cansada, algunos lo conocemos. Esa reina, ojo, o no vieja. Se da mucho en el norte por los problemas que tenemos en fecundaciones. En el norte es el problema, siempre hablamos de las fecundaciones, porque claro, la solución de continuidad en el tiempo es la que es. Entonces, eso sí que lo tengo claro. Hasta tal punto que va a haber que hacer un experimento científico para... Pero, o sea, casi con notario, ¿eh? Que cuando la fecundación de nuestras reinas es pasado un tiempo demasiado largo, yo ya os hablo de reinas que llevan nacidas 20 días, un mes, más de un mes, que es muy frecuente, ¿eh? Que es muy frecuente, no se corresponde con ninguna bibliografía. Ahora, el que vive en el norte es el pan de cada día, sobre todo aquí, algo falla. Esas reinas se fecundan, hay problemas. O cuando la fecundación de nuestras reinas o de esa reina, aun siendo en una edad adecuada, 7, 8, 9 días de libro, dices, es un periodo breve, en una ventana muy pequeña. Yo creo que en su día alguno me habéis oído hablar de las ventanas de fecundación. Una ventana de fecundación sería un periodo, claro, si estoy en Andalucía no hablo de ventana de fecundación, allí es un muro cortina de ventanas todo el tiempo. Aquí hay que hablar de ventanas y de ventanucos. Es un periodo muy breve temporal en el cual tengo unas condiciones óptimas. Temperaturas próximas por arriba o superiores a 20 grados, por debajo mal vamos. Una velocidad del viento no muy elevada, sobre todo eso. Temperaturas por encima de 20 de grados, velocidad del viento baja y una buena insolación. Pasa que algunos ya tenemos abejas que intentan fecundarse hasta con paraguas y gabardina, pero... Eso es así. Entonces, ventanucos de fecundación breves, típico día, reina de 10 días o 12, deseando salir, ahí, ya está pensando en la bacanal que se va a dar y me cachis en la mar. Sale, ¡oh, qué bueno tal! Y ya sabes que como bicho poliándrico que son las abejas, ¿eh? Una buena fecundación óptima será con bastantes. Cuanto más zánganos, mejor. Hombre, habrá unos números, ¿eh? Pero podríamos hablar... No sé, aquí hay gente que sabe mucho de esto. 10, 12, en zonas de buenos, el sur de España, de buena insolación, 14, 15, cuantos más. Pero también se puede dar el caso que salgo, pillo con el que pasaba por allí, se fecunda con uno, como es un ventanuco, vuelvo para casa, coño, que empezó a llover, que bajó la temperatura. Pasan 2, 3 días, se acabó, compañeros. Yo no sé con cuánto se fecundó, no he hecho ese estudio, lo sé que cuando el ventanuco, cuando tengo un ventanuco, que estamos en Cantabria, los asturianos y los vascos también nos entienden, y el resto, más pequeño, ya sabéis, sobaduco, sobadón, pues ventanuco, cuando tengo un periodo muy breve,
hay una correlación entre reinas que renuevan, que reposicionan, que vuelven a cambiar, problemas de fecundación. Yo esto no lo aprendí con el clima, Esto lo aprendí hace muchos años en Rulando Reinas, reinas que se me olvidaron también en los rulos un mes allí, dentro de la colmena, en pequeños bancos, hace un montón de años, cuando me dedicaba a vender reinas, eso, ya llovió. Y digo, voy a usar reinas viejas a ver qué pasa. Oye, aprendí que si usaba reinas viejas, se solían fecundar, si había una buena ventana, pero la reposición era rápida. O sea, que no, lo aprendí indirectamente, luego el clima me lo enseñó. Y la correlación y la frecuencia es tanta que, bueno, si queréis hacemos un estudio científico para que lo corrobore. Ya le decimos lo que queremos que sale, lo que va a salir, y luego que lo haga el notario, ¿no? Porque ciertamente todo tiene como más, le damos más relevancia cuando se lee en una publicación científica, pero el día a día es el que hay, compañeros. En el caso de las anomalías, fíjate el rollo que os he largado, era por el tema de la reposición, esa cantidad de realeras sobradas en la nada. Reina que muere, y a veces puedes llegar a ver en la piquera una reina con un abdomen desarrollado, de hoy saca, qué raro, la vuelves a meter a la colmena, ya bastantes veces lo he visto, una burrada, y un ratito después fuera. Y abres la colmena y hay realeras de sustitución y realeras de salvamento. Dice, ¿qué ha pasado? Como si hubieras hecho un enjambre. Aquí pasa algo. Es muy frecuente. Bueno, pues la reina fatigada, cansada, ya antes de buscar abejas, ya las notas en las realeras, en las celdas reales. Podemos ver otra cosa en los cuadros, como realeras anómalas. Realeras sobre polen, sobre pan de polen. Malo. Cuando veamos celdas reales, inicios de celdas reales, sobre pan de polen, algo acabó de acontecer. Se me acaba de perder, compañeros. Es muy frecuente. Esto, claro, cuando estás haciendo muchos núcleos y cotejando muchos núcleos, esta información está ahí. Y es sensorial, es visual. De realeras anómalas se puede estar mucho tiempo hablando. Celdas reales anómalas. Ahora estamos hablando en construcciones. Si queréis, hablamos de realeras con material, porque ya estamos viendo cosas. Una realera con una forma cónica demasiado gruesa, en una zona muy baja del cuadro, que además me sale en una zona donde hay cría de zángano. Señores, usted tiene una celda real en la cual lo que se desposicionó, que partió de un óvulo, no de un huevo. Lo que hay es un zanganón. Usted hace un núcleo y... bueno, ¿cómo aprendéis? ¿Queréis aprender eso? ¿Cuando hagáis el picking en una cría de reinas? ¿Cuando hagáis el picking? En el traslarve, llamarle como queráis. En algunos sitios no me metáis la larva de abeja, de obrera. Meter una larva de zángano y veréis lo que pasa. Ya veis qué rápido lo aprendéis. Y si no, y ya una vez que lo aprendisteis, como tenía la forma, realeras con forma un tanto campaniforme. En principio tienen una forma cónica piramidal y después la punta se vuelve a ensanchar y se redondea. Eso es una anomalía. Ahí tenemos muy claro que ahí ya no va a haber... Ahí no va a haber, por supuesto que ahí no va a haber ninguna reina futura. Ya sé que es muy evidente, pero bueno, como hoy es un día que yo creo que es un poco más para todos, es otro perfil de conferencia, pues también, también. Celdas reales con multitud de... Así hago así, óvulos, huevos, serían óvulos, pero bueno, no voy a entrar entre si son óvulos o huevos, porque es una cuestión meramente semántica. Puesta haploide. Y así lo arreglo. Puesta haploide, compuesta abundante, un gran número de realera sobre fondo de polen con muchos óvulos por los laterales, gran cantidad. Eso es una anomalía, vamos. Bien, pues esto también es algo sensorial. Ahí tenemos el típico caso de obrera ponedora. Normalmente, el caso a veces más complicado sería el caso de una reina que simplemente no va bien y me pone óvulos solo. Tenemos reinas que van a poner sin estar fecundadas, las reinas arrenótocas. ¿Cómo se sabe? Hay solución de continuidad en la puesta, cierta homogeneidad, cierta forma. Hay normalmente solo un... hago así, para no discernir entre óvulo o huevo, ¿vale?
porque como es una cuestión semántica, para mí un óvulo es cuando 2N, un huevo es cuando 2N, pero estamos hablando de una opinión personal. Esto cabría, y como no vamos a discutir sobre ello, no pienso discutir, yo todavía voy a por una docena de huevos y pienso que me venden una docena de óvulos, pero bueno, eso ya, cada uno es cada uno. Bien, pues ese caso es más complejo, ¿eh? Tenemos una colmena puesta de zángano, muy frecuente, es algo sensorial, ¿eh? Lo vemos. Joder, pues nada, ya se me quedó zanganera. Ah, pues habrá que meter una reina, digo, ¿no? Tiene reina. Hay solución de continuidad, hay un óvulo, huevo, una cosita, un huevo por celda, y no hay presencia de otras celdas reales. Ahí tenemos una reina, así, en el norte, muy frecuente. Es la anomalía número uno, ¿eh? La reina que pone sin estar fecundada. Ha pasado reinas que llevan un mes en espera, mal tiempo, y bueno, ya no se van a fecundar. Eso es sensorial, eso es sensorial, la vemos. Hay reina. ¿Cómo distinguirlo siempre? No habría reina normalmente si tenemos celdas con material. Pero hay reina, pone óvulos, cría de zángano ya operculada o no operculada, pero no presencia de una realera con material. Son como el perro del hortelano, ni hacen ni dejan hacer. Por eso la gente que diga, pues la sacudo y ya está, y meto un cuadro de cría, la sacudes y metes un cuadro de cría, sacudir o barrer, es tirar todas las abejas por ahí, y claro, en este caso harían otra. Otra cosa es que merezca la pena hacerlo, ¿eh? Ahora bien, si la colmena no es este caso, que hay muchos óvulos, que sería el caso de obrera ponedora, no funciona. Pero es este caso, el de las reinas arrenótocas, también es sensorial. ¿Estoy emitiendo demasiados conceptos o vamos...? Vais pillando. Si alguien estima que algo no... A mí no me importa que se, en vez de parar al final, se pare así. Además, no quiero alargarme mucho, que joder, luego está Coldo ahí con la grúa y... Bien. Puesta de zángano en colmenas flojas. Esto es un indicador impresionante. Puesta o cría de zángano en colmenas flojas. Ya pronto... Ojo, no lo confundamos con permutas que hay, los que hacemos muchos núcleos, ¿eh? Los que hacemos muchos núcleos a veces se nos queda zanganero. O sea, pierde la reina un núcleo, empiezan a haber obreras ponedoras y hay muchas permutas. Igual tienes 300, 200 núcleos allí y se da la casualidad, bendita casualidad, porque se te pierde, se equivoca otra, entra ahí. Claro, te arregla una, pero pierdes otra. O sea, estamos igual, ¿eh? Entonces, que todo apunta a que va mal y de repente aparece puesta buena. Eso es una permuta, ¿vale? Eso sería una permuta. La puesta de zángano, ahora nos arrancan las colmenas. Imaginaros costa aquí, noviembre. Ya hay algo de flor de eucalipto, que espere un poco el eucalipto, pero vamos, ya hay un poco. Bajo las colmenas de montaña, los tengo de aquí, baja la presión de velutina y parece que empieza a funcionar, arrancar la empresa, ¿no? Una colmena la tengo a 3 cuadros de abeja, es un núcleo, está flojo, una colmena que quedó floja, y ya pone aparentemente bien, pero joder, ahí, sin densidad de abeja ya empieza a haber algo de puesta de zángano. Si queréis, ya os hacemos una apuesta. Esa reina no llega a final de campaña. Posiblemente antes de 2 meses. La presencia de cría de zángano en colmenas sin densidad de abeja o con poca abeja es un clarísimo indicador de que ya puede ser la reina más joven del mundo, más vieja. Esa reina ya tiene problemas. Ya no nos vale. Los podemos definir si segrega feromona o no, si está bien fecundado o no, ahí ya hay problemas. No falla. ¿Eh? 3 cuadros de abeja, poca densidad, 4 o muy poca densidad, y empezando a poner ya bastante, puesta correcta, pero bastante zángano, en un ciclo natural, ¿eh? En una población dinámica como es la colmena, ¿eh? El zángano obviamente tiene una mera intención reproductiva, ¿eh? Y cuando la población se va a reproducir, se va a escindir, es en ese momento cuando... Ya son previsibles y ya pronto, bueno, vamos, para el mes que viene la boda, bueno, vamos a ir preparando zánganos, que luego no van a ser para nosotros, pero las colonias, a medida que van haciendo densidad, van preparando zánganos. Colonias sin densidad, criando ya algo de zángano, esa reina no acaba la temporada. Por favor, cuanto antes hagáis, mi antepulgar índice, plap, plap, ya está. No os duela, es que es como el perro hortelano, es que lo vais a hacer 2 meses más tarde y ya no entra en producción, ya no llegáis. Está ahí a medio gas, incluso algunas llegan a no sustituir, pero están ahí toda la campaña sin hacer nada. Con lo fácil que es hacer entre pulgar e índice así, pa, pa.
creo que soy muy gráfico, ¿no? Quedó claro. Hay que andar con cuidado con lo que dices, que lo están grabando. Puesta de Zángano en colmenas flojas, ¿vale? Quedó claro en la cabeza, ¿no? Ahora bien, puesta de Zángano en una colmena, ya tendríamos que empezar a hablar ahora de colmenas densas o colmenas no densas, ¿eh? Yo si tengo una colmena en una caja de 4 cuadros y está a 4, no es floja. Enciga está densa. Digo, yo creo que sería hablar con más propiedad puesta de Zángano en colmenas muy bajas de densidad. Muy bajas de densidad, con poca abeja. En colmenas, cuando ya tienen una densidad media o una densidad alta, es normal que haya puesta o cría de Zángano. ¿Vale? Ya os digo, son cosas muy de perogrullo lo que digo, pero los apicultores somos observadores. Somos muy observadores, no nos engañemos a nosotros mismos. Si corroboramos y cotejamos información, esto nos ayuda mucho. Y además luego cuando marcas se nota, o sea, es increíble. Cuando toda esta información empiezas a buscar sistemas gráficos de registrarla, muy cómodos. Una marca, un punteo, un tal. Luego ves, mira, todas las que marqué, todas me están sustituyendo. O la mayoría, porque no... A veces no tiene por qué ser todas. La correlación se da muy rápido en la información que nos dan las colmenas. Otra observación. Bloqueo por mielada. Esto es bastante fácil de entender, ¿eh? Nosotros abrimos nuestras colmenas. Observamos un cuadro. Observamos un cuadro. Vemos que no hay reposición de cría. Vemos algo que brilla allí. Obviamente hay una gran competencia entre la entrada de recursos... Cuando la oferta, yo siempre digo lo mismo, cuando la oferta de recursos del campo, de recursos nectaríferos en este caso, supera con creces a la demanda, hay que guardarlos, ¿no? Somos un superorganismo y hay que preparar. Entonces, eso se llama bloqueo. Nace abeja, se rellena de miel, bloqueo, obviamente. Bueno, pues un bloqueo nos implica, empieza a haber bloqueo, empieza a haber mielada. Un bloqueo bestial, una mielada muy fuerte, No hay peor cosa para los que queremos hacer mucha abeja que una gran mielada. Sería de perogrullo, si quieres hacer abeja para vender, subirlos una gran mielada. Al principio tiraría, pero luego igual conseguías lo peor, depende. Uno tiene que saber manejar las abejas. Igual que una alimentación mega excesiva en un momento dado, mega excesiva, puede ser muy contraproducente para hacer abeja. Tenemos que ser... O sea, puede ser excesiva, pero bien fraccionada y vas quitando recursos, entonces sí. Bueno, vamos a seguir. Si esto puede ser tan extenso como yo quiera o no, pero yo quiero que centrarme bastante. Bloqueo por mirar. Sí, yo creo que ya acaba casi esto, no os preocupéis. Prefiero más un turno de preguntas largo. Olores en las inmediaciones del colmenar. Estamos en aspectos sensoriales, ¿vale? Esto es increíble, lo de los olores, Esto todos, Llegamos al apiario, 200 metros antes de llegar al apiario, huele. Aquí en el eucalipto es increíble, porque con el viento sur a veces nos barren los olores, pero por la mañana hay mucho néctar, ya sabes que cada planta tiene su temperatura de ordeño, su momento óptimo, sus condiciones, pero claro, si hay un gran viento hace un gran barrido. Otra cosa es que estés en la dirección, el viento te viene a ti y te trae el olor. Hay muchas veces que más de 200 metros antes de llegar al colmenar ya huele a néctar. Dices, uy, si huele a néctar es porque entra néctar, ¿no? Y los que ya llevamos más de un año con colmenas, creo que lo tenemos muy claro, ¿no? El olor es... Y además incluso tiene su olor particular. Me huele a anís. El néctar de eucalipto, pues huele a anís. O el néctar del roble. El néctar de castaño tiene un olor muy peculiar. O sea, el olor nos habla. Si huele a ese néctar es que entra recurso, pero también puede oler a otras cosas. Hay un olor muy característico, no sé cómo definirle, que es el olor de la cría. Colmenas, sin entrar muchos recursos, están criando mucho. Es un olor muy característico. Y ya os digo, esto de definir los olores me cuesta a mí. Pero fijaros en ello. Es un aspecto sensorial. En esta época del año, aquí ahora no huele. No os preocupéis, que al menos a esto. Ahora en abril puede oler, o en mayo, depende de lo que tengas, el recurso que entre y cuánto. Puede oler a patologías. Uy, ya esto ya, dice ese tío, qué reto. Hombre, sí, sí, señores, sí. Sí, señores. La loque se huele, Por suerte, la olemos poco porque hay poca, por suerte. Y si algo tiene nuestra abeja negra, voy a intentar potenciar un poco a Jesús, ayer a Jesús Yaniz,
Si algo tiene nuestra abeja negra, y a eso vamos, que me lo demuestren con hechos, lo tengo clarísimo. Es así. Es la más, de lo que yo conozco, ojo, yo solo puedo hablar obviamente de lo que conozco, es la abeja más resistente que he visto al oque. Puedes decir, oh, pues las mías o no. Hay que ver otras. Nuestra abeja negra, de lo que yo conozco, yo solo podría comparar con las pocas italianas que conocí hace muchos años, que conocí abejas, no personas, abejas. Las pocas italianas, conocí cárnicas. Ay, perdona. No me decían nada, yo pensé que oían. Bien, si algo hay que decir es que la resiliencia, creo que esta palabra está de moda ahora, es lo que más caracteriza a nuestra abeja negra, de verdad, la resiliencia. Y el olor a loque es muy característico. Si queréis entrenaros, un día si encontráis una colmena con loque, en vez de destruir todo ese material, antes de destruirlo, olerlo, guardarlo, como lo llevéis a un sitio cerrado, perfuma toda la casa, Pero es que en el propio apiario, yo es que debo, bueno, de napia ando mal, pero desde lejos se puede oler. El que tiene un olfato educado, el olor a loque se percibe. Pero también se perciben, aparte de la loque, más olores. Niveles altos de barroa, dice este tío, ya se quiere pasar. Niveles altos de barroa, ya cuando empezamos a tener cría muerta, antes de verla, porque en aspecto sensorial, esto venía después, Ya cuando vemos mucha abeja muerta por ahí delante, ya se huelen, olor a cría podrida. Se huele más el de loque, pero también, o sea, nosotros vamos al colmenar con todos los sentidos, con la vista, bueno, que está ciego, con el olfato, pues apliquémoslos, cría loque, y fijaros, puse la imagen de una larva llena de barroas, una foto que encontré ahí de archivo de estas que vas teniendo. El problema de cuando haces muchas fotos es que al final las pierdes, porque ¿cómo se pierden? Escondidas entre otras. No hay mejor forma para esconder un documento que meterle entre miles de documentos. De momento no. Bueno. Espero que esto quede claro, Los olores. Ya os digo, lo que yo es que la huelo, vamos. Y muchos de aquí ya la huelen. Lo que pasa que no significa que tenga lo que. Yo este año encontré un caso, lo elimino y ya está, pero vamos. Ojo que se. Cuidado con lo que decimos, porque no sé si será. Sigue siendo de declaración obligatoria. Entonces habría que decir que todo el mundo mundial tiene lo que. Todo el mundo mundial. Y donde menos tenemos, posiblemente seamos los de la abeja negra, que es de las más resistentes que hay. ¿Y cómo lo sé? Muy fácil. Conozco apiarios grandes de bufas fuera, que he estado yo allí y he llegado a asustarme. Digo, ¿pero cómo es posible? Pero ya no uno, muchos. Digo, ¿pero cómo es posible? Obviamente, las colonias, cuanto más se desarrollan, supongo que esto es una cuestión animal. Un animal, cuanto más productivo o más crecimiento tiene, eso va en detrimento de las resistencias. Y si no, pues subir una Holstein de 12.000 kilos al puerto de Curavacas o ahí a Sejos y ya veréis lo que os dura. Una tudanca es pero sin embargo nosotros tenemos una abeja que no es ni una tudanca ni una Holstein, muy adaptada al medio, capaz de invernar con cuatro amigas y salir adelante. Muy resiliente, muy versátil. Para la puesta rápido, la arranca rápido. Bueno, pues todo este rollo es para intentar reafirmar a la importancia de usar nuestra abeja, pero haciendo hincapié en eso, en la resistencia que tiene a las patologías. O sea, sí tiene, cómo no le va a afectar la barroa, pero le afecta mucho, pero le afecta más a otras, obviamente. Obviamente. Pues bueno, sigamos con los sentidos. Bueno, aspectos visuales externos. Lo que vemos por fuera del colmenar. Lo que pasa es que fijaros, la imagen que puse es de un cuadro con restos de cría un poco salpicada, que en este caso no es por patología, y un cuadro que le han hecho virutilla. ¿No veis que han roto? ¿No veis que han roto esta parte superior? Aquí. Es de la misma colmena que esta. Estos la han matado por pillaje. Y toda esa cera que falta ahí es la virutilla que vi antes en Piquera. Sé que no es una patología, es una colonia que se ha fecundado con no poca población, poca defensa, periodo de pillaje, han entrado y se han cepillado. El pillaje está ahí, está ahí. Observas virutilla en Piquera, luego abres y te encuentras esto. Pero también puedes encontrarte otras cosas. Puedes encontrar un cuadro que en vez de estar roto, siguiendo hablando de los sentidos, en vez de estar roto por aquí,
ves que la... O a ver, polen de polen aquí, ves que la cera que hay estirada era toda cera de Zángano. Pues ha muerto Zanganero. En este caso está claro que no murió Zanganero. Lo que está claro era que era pequeño, el óvulo redondito, muy característico de los pequeñitos. La virutilla y la falta de cera. La imagen es de dentro, pero lo que veías fuera era virutilla. Pues vamos fuera. Lectura y observación de vuelos. Tú llegas al apiario, claro, si hace un frío del copón, poca lectura de vuelos vas a ver. Claro, hay que ser objetivos consigo mismo. Llegas al apiario un día, a 18, 20 grados, abril, las plantas están bien, el eucalipto, lo que te toque en tu zona, el almendro, dependiendo de la zona. Y ya, dices, bueno, deberían estar trabajando, ¿no? Obviamente, las abejas, decir que las abejas no son tontas es antropocentrismo puro y duro. Y es lo que tenemos los seres humanos, que pecamos de antropocentrismo. No. Las abejas, trabajar por trabajar como que no. Si hay recursos, vamos por ellos. Si no vamos, es que no hay recursos. O no están disponibles, ¿vale? No le demos más vueltas. No, no son tontas, no. Quiero decir esto, es... llegó el apiario, hay condiciones de actividad, pero no hay actividad. Pues a lo mejor estoy engañado yo, igual no hay recursos. O igual están las colmenas hechas un auténtico desastre. Igual resulta que ese apiario lo tengo tan bajo de abeja que apenas... Cuando un apiario está muy bajo, una colmena está muy baja de abeja, para ir por recursos va a necesitar primero mantener ese confort que os decía, basal, esas condiciones basales. Y si no tengo operarios extra suficientes para ir por recursos, hasta que no tengo las condiciones basales resueltas, no mando operarios. Obviamente, si mi colmena está muy desarrollada, muy poblada de abeja, tendré operarios y les mandaré por provisiones, si es que hay provisiones. O sea que, si se dan las condiciones y no tengo gente, no tengo gran vuelo, o mi apiario está hecho un desastre, que es lo más habitual. Ahora, que mi apiario está aparentemente bien, pero no hay un gran vuelo y no se dan las condiciones, pues simplemente volar por volar, no. Puedo tener las colmenas pletóricas de abeja, pero si no, salen. Habiendo buenas condiciones, aparentemente, es simplemente que no hay recursos, compañeros. No le demos más vueltas, ¿vale? Frecuencia de entradas y salidas, obviamente. En un colmenar donde ya toda la gente, todas las unidades productivas, todas las colmenas, ya están en plena actividad de pecorea, digo, bueno, es que ya están saliendo. Claro, pero es que una sale más que otra. Y esta sale a igualdad de condiciones, todo el material, o de madera, o de plástico, o de poliestireno, toda igualdad. Vamos a ser homogéneos en la observación y en la interpretación de los resultados. Hay colmenas que salen a igualdad de condiciones, sale, manda mucha gente. Otras mandan pocas y otras nos mandan. Obviamente, la que manda mucha gente, lo normal, hay una gran actividad de entrada y salida, es que está en mejores condiciones. La que no manda gente, algo pasa. Cuando no manda gente al campo, algo pasa ahí. Hay algún problema. Puede que esté más floja o puede que en un momento dado esté en una sustitución. O sea, las anomalías normalmente se resuelven por comparativa. Si yo voy a un apiario, ya... Me voy para atrás, me voy unas imágenes para atrás. No estoy en aspectos sensoriales externos, en aspectos sensoriales internos. Saco un cuadro de una colmena y no tiene puesta. Digo, uy, saco de otra y no tiene puesta. En cuanto saco cuatro y no hay puesta, voy para casa tranquilo. Ahora bien, si llego al apiario, abro 4, 10 colmenas. Todas tienen puesta, o abro las que sean, pero hay 2 o 3 sin puesta y todo el mundo tiene puesta, el problema está en esas. Obviamente, las soluciones y las información por comparativa. Igual no tienen puesta ninguna porque no tocaba. O igual todas tienen puesta, pero las 2 que no lo tienen, ahí pasa algo. Ahí no tenemos una reina poniendo. Estará ahí una nueva pendiente de poner, pendiente de fecundar, o agotada, o lo que sea. Siempre por comparativa. Y además, para hacer una comparativa no es necesario abrir todo el apiario, ¿vale? No todo el colmenar. En un momento dado, ni con un 10%. Si cuando llegáis a un colmenar, cuando abrís 5 colmenas representativas, ya sabéis lo 5 o 10, ya sabéis lo que pasa allí. Ya sabéis lo que pasa allí. Hay que ser pragmático, resolutivo, rápido, pero no engañas a sí mismo, ¿vale? Bien, pues la lectura y observación de vuelos
le llaman lectura de piquera, pero lectura de piquera es algo más, ¿eh? Eso también es un indicativo. Claro, si llego por la mañana, hace un frío de copón, no, ya está, no vuela nadie, ¿vale? Ya está. Pero os digo una cosa, ¿eh? Habiendo recursos, la abeja negra, con 12, 13 grados, habiendo recursos, ya la estoy viendo perfectamente, ¿eh? Aquí, en el eucalipto. Habiendo el eucalipto. Hay una cosa que además se da mucho, vamos, que es un poco una especie de, vamos a mezclar el palabra, inercia de producción. En un momento dado, se dan buenas condiciones una serie de días y puede un día o unos días después, de repente, no darse buenas condiciones, pero digamos que aún había oferta que no se retiró. Hay un poco de inercia de producción, ¿eh? Entonces, pueden estar saliendo incluso con baja temperatura porque se nos pasa aquí en el eucalipto, mientras nos dure, porque a este paso en pocos años vamos a poner todo. Habrá mucho eucalipto, pero no glóbulos. Nos pasa esto. La inercia de producción hace que incluso, bueno, yo las he visto trabajar, ya os digo, con 12 grados, 12, 13. Y alguien me dijo en su momento, que en zonas de romero las ha llegado a ver salir por recursos incluso a 11 grados. Ya sabemos que nuestra abeja, hombre, no son las condiciones óptimas, pero los recursos, que son los que marcan el vuelo, los recursos dependen de la planta y de las condiciones. Y obviamente cada planta tiene sus condiciones. Seguramente que ese romero, bueno, no es romero, ese eucalipto a 26 grados, no. Podría poner muchos ejemplos. Esto nos lo enseña mucho la báscula o años de observación. La temperatura óptima de secreción de cada planta, obviamente. Es una planta puede ser interesantísima en un lugar y 2 kilómetros más allá no, porque tienes 2 grados menos. Esto es así también. Y esto te lo va a cantar la observación de vuelo, la piquera. Más cosas. Agresividad. Yo no sé si la agresividad se ve. ¿Cómo la ponemos? ¿En que se ve? ¿Se siente? ¿Es el sentido de que del tacto, de la vista, se oye? Yo creo que ahí entra mucho. Se ve, vienen a por ti. Se siente. O sea, la agresividad en un apiario, cuando es una agresividad generalizada, puede ser pocos recursos de entrada, el campo no está bien, es muy frecuente, ¿eh? Aquí en el norte dicen, es que las abejas negras del norte son muy agresivas. No, compañeros, no es muy agresiva. Puedes ver cómo esas mismas estirpes 2 semanas después puedes trabajar sin guantes. En función de las condiciones, varía la agresividad. En todo caso, aquí hay gente que de zonas mediterráneas optó a zonas, me recuerdo de tu padre y no digo más, Manuel, ¿qué pasa con las abejas en Asturias? ¿Que aquí pican así siempre? Digo, sí, en esta época sí. La agresividad normalmente es directamente proporcional al número de abeja y sobre todo también a la edad. Nosotros, por una cuestión botánica, tenemos grandes poblaciones de abeja. La zona de hacer abejas en el norte, porque no se nos gastan. Las abejas no envejecen por edad, son como los tractores, envejecen por uso, por uso. Entonces, el tiempo va pasando y normalmente, ¿qué colmena acumula más abeja agresiva? Pues la colmena donde se gasta menos. La agresividad aquí está estrictamente ligada a colmenas muy fuertes y periodos de cortes de recursos. Aquí los cortes son continuos. Puedes tener 2 días de entrada, 2 días de parada. Estos lugares donde tienes 2 días de sol, 3 de lluvia y otro de niebla y otro de sur y otro de norte, hay una gran agresividad. Curiosamente, esas mismas estirpes te las llevas a otro lugar. Bueno, pues, pueden ser perfectamente mansas. Yo he llegado a trabajar sin guantes muchas veces. No me gusta, pero lo hago a veces en épocas de bonanza, a lo mejor en Valderreible o en algunos sitios. Pero esto tampoco es tan proporcional. Os voy a poner un ejemplo. Un cultivo como es la colza. Hay una gran entrada de recursos. Y sin embargo, en la colza las abejas suelen estar agresivas o muy agresivas siempre. Seguro que aquí hay alguien que me lo corrobora, ¿eh? Eso es así. Eso es así. Pero ya os digo, la agresividad implica normalmente que algo falla, hay pocos recursos. También implica que hay normalmente colmenas muy pobladas y luego también una cuestión de selección, ¿eh? Al igual, por supuesto, que los lugares, ¿eh? Un mismo apiario, un mismo colmenar puede ser muy agresivo en un lugar y en otro muy manso. O sea, son demasiados factores y no voy a entrar en exotelismos, ¿vale? No voy a entrar en exotelismos. Pero
Agresividad es lo más sensorial. Cuando llegas al colmenar y no se tiran a picar, dices, uy, parece que todo va bien. Y luego abres una colmena y antes de abrir casi no has dado humo y ya están dándote. Casi seguro que ya ha perdido la reina, está sanganera. Las colmenas en ausencia de madre ya sabemos cómo se ponen, ¿no? O sea, que son, es sensorial también, obviamente. Más sensorial que la agresividad poco va a haber, ¿eh? Hasta se huele. La agresividad se huele. El olor del veneno, ¿eh? Bien. Seguimos. Pillajes. Bueno, pillaje, vamos. El pillaje se ve, se nota, vamos. El pillaje. Mira, mira, ¿cómo va esa? ¿Cómo trabajan? Digo, ¿qué, mo? Pero no las ves que se están pegando. ¿No ves que cillisca, qué fragmentos de cera hay en piquera? Pero no la veo, o sea, tenemos que empezar. A ver, el pillaje solo lo confunde la gente muy, muy, muy novel. Pero está ahí. Y más sensorial que el pillaje, se ve desde fuera, ¿eh? Y mirad, ahora estamos en una época de muy fácil pillaje. Viento sur, no hay casi nada en el campo, se acabó la hiedra. Estamos en la época de parón en toda la línea costera. Sí, lo más parecido a un parón en toda la línea costera norteña. Es un parón por falta de recursos. Por falta de recursos tanto en néctar como polen, dura muy poco, ¿eh? Ahora, en esas épocas de parón, el pillaje está a la vuelta. En el momento que vaya un poco pillaje, deja de trabajar, si puedes, y te puedes permitir el lujo, al otro día. Y empiezas con más tranquilidad, con más cautela, ¿eh? El pillaje puede ser un gran problema. Pero bueno, lo bueno que tiene es que se aprende con el uso. En el momento que se te cargan dos o tres colmenas por pillaje, aprendes a ser cauto. Selección natural, vamos, ¿eh? Y eso se percibe. O sea, que no es actividad, una actividad frenética en una colmena sin... no tiene por qué ser pillaje. Pero cuando es pillaje se percibe porque en el momento que ves dos, tres abejas peleándose, ya está. Ya está. Eso ya está claro que es, ¿eh? Y acompañado de un poco de virutilla de cera allí, ya si la abres, ya abres la colmena, un cuadro todo lleno de una nube de abejas que te rodea, eso es pillaje, ¿eh? Vale. Presencia de momias y cadáveres, porque estamos en aspectos visuales externos. Bueno, pues ahora la vista, ¿eh? Ahora la vista. Momias y cadáveres de abeja frente a la piquera. Hombre, vamos al mundo de las patologías o de los problemas. Esto puede ser muchas cosas, ¿eh? Cadáveres delante de la colmena. Si hay cadáveres, están muertas. ¿Por qué han muerto? Obviamente, tendré que juzgar. ¿Era abeja joven? ¿Tenía pelillos? ¿Estaba clarita? ¿Era abeja con aspectos deformes? ¿Alas, abdomen pequeño? ¿Era abeja que estaba aparentemente bien? ¿Era abeja oscura? ¿Brillante? Si la abeja es oscura y brillante, es alopécica, sin pelo. ¿Era abeja vieja? Esto lo tenemos que fijar, ¿no? Bueno, pues esa presencia nos puede indicar muchas cosas. Casi siempre suele ser niveles ya medios de barroa o altos. Ojo que niveles medios de barroa, niveles ya no muy altos, ya no es en sí la barroa. Son todos los paralelismos, todos los coayudantes, todas aquellas patologías asociadas, que de las cuales la palabra más usada y más prostituida, virosis. Y, no, pues, a ver, y además es que casi siempre se acierta. ¿Cómo que a las roídas? Que no, no, que el aparato bucal de las barroas no roe nada, ¿no? El virus, famoso virus de las alas deformes, el virus de la parálisis aguda. Obviamente, ¿qué vas a saber? Que eres apicultor, que tú no sabes qué virus, ¿eh? No eres virólogo, pero tú lo que ves es lo que hay ahí. Últimamente hay gente que dice, es que veo abejas caminando como que las pasa algo, blanquecinas, por ahí a toda velocidad y las expulsan de la piquera. Bueno, pues, piensa que ahí pasa algo, ¿eh? Podríamos estar pensando en virus variados, ¿eh? Pero esto suele ir asociado a niveles de barroa ya no necesariamente altos, ¿eh? Lo que sí está claro es que con niveles de barroa muy bajos hay una gran tendencia a que desaparezcan los problemas. En cuanto empezamos a tener un nivel alto, ya yo hablaría de un 3-4% para arriba, mal vamos. Ya empezamos a ver cosas raras, ¿eh? Entonces, aquí sí es cierto. Y además le daría toda la razón a Iria, vamos, más de acuerdo no puedo estar con Iria. Iria es nuestra compañera, que dio la charla de mercado. Cuando ponía en el mercado el tema de los insumos del petróleo y por otro lado ponía la barroa. La barroa es el problema silencioso de la pérdida de productividad. Llega un momento que te acostumbras a trabajar y estás trabajando con niveles que tú crees que no están. Y es que no hace falta un nivel alto para producir, para tener pérdida de miel.
Porque un nivel no muy alto ya conlleva otras cosas, ¿vale? O sea que presencia de abeja ahí muerta. Presencia de abeja, mucha abeja, clarita, pues eso que he dicho antes, el golpe de calor. Puede ser un golpe de calor o alguien que hizo una transhumancia piquera cerrada, que era lo más frecuente. Una transhumancia piquera cerrada se caracteriza por eso. Una transhumancia piquera cerrada con colmenas muy pobladas, con mucha cría, por un estrés del copón, un estrés de oxígeno, un estrés de humedad, una elevada mortandad de cría que se refleja unos días después, o al día siguiente, unos días después, un mogollón de abeja muerta delante de piquera. La que más se percibe es la abeja ya próxima al nacimiento. La que estaba en fases de pupa y demás no la vas a percibir. Primero, que la expulsan más lejos y segundo, que recursos delante de piquera es un festín para muchos bichitos, muchos bichitos que hay delante, en el campo, que también comen. Vas tres días después y ya no ves todo. Una parte ya se la han llevado. Lo último en llevarse van a ser esas abejas claritas, con pelo. Y ya si abres la colmena ya te lo dice. Dice, uy, no hay larvas. Solo hay o a cría por nacer y poca y algún huevo reciente. Definitorio, compañero. Ha habido un golpe de calor. Yo esto aprendí mucho hace muchos años, cuando se transfixian dos o tres colmenas en transhumancias a piquera cerrada, los que intentas llevarlas al máximo de población. Toma nota. Tenemos la costumbre de no hacer estadillos previos y estadillos posteriores. Si tú haces un estadillo previo, y esto lo digo porque es interesante y casa aquí, lo suyo es que cuando te llevas las colmenas, las llevas homogéneas y vas a mielada, cuando vas a mielada, ya van listas. Hombre, si la llevas un poco antes, tú ya prevés, ¿no? Y sabes cómo están. Al menos el día antes, muy poco tiempo antes. Un estadillo cuando ya desde más de una semana ya la información cuanto más cercana, mejor. Llegas al lugar, descargas la carga y te vas. Hombre, si vuelves a los 15 días, no sabes lo que pasó en el viaje, lo puedes intuir. Pero si al día siguiente vas allí, o dos días después como mucho, y vuelves a hacer un estadillo, en el momento que hiciste el estadillo, la, digamos, lectura y revisión de cinco colmenas, ya sabes lo que pasó. Y si queréis os lo digo. Y os lo voy a decir ahora mismo, porque aquí supongo que habrá algún transhumante, yo soy transhumante, y os lo digo claramente. Y si me da igual, si tiene 4.000 colmenas, mejor, se lo voy a decir yo. Sobre todo en épocas cuando se mueven colmenas bien pobladas. En el transporte a piquera cerrada, van a tener un estrés de oxígeno y de temperatura. Eso está claro. Van a tener un estrés porque estamos cerrando. ¿Os imagináis ir 500 en un autobús? No, creo que no hay autobuses de 500 en un avión sin entrada de aire ni aire acondicionado. Llega un momento que eso colapsa. Y además, estos estreses del viaje se manifiestan en un estado de la abeja de generación de calor y de aumento de temperatura. El colapso es más rápido. En el momento que hay aumento de temperatura, la primera parte a desaparecer o a morir va a ser el material reciente. La humedad que hay para regular, lo primero que vamos a tirar es del néctar. Si había néctar reciente antes de salir, cuando descargáis, mirad un rato después, una parte importante de ese néctar ha desaparecido. No es que se lo hayan comido, es que lo han necesitado para utilizar ese agua. El agua es lo único que tienen para intentar bajar la temperatura. Pero eso no es suficiente. Si no había néctar, las larvas jóvenes, al día siguiente no quedará ninguna o muy pocas. Ni qué decir de los huevos. Ya lo siguiente va a ser la cría. El que haga un estadillo después de transhumancia, que hay transporte con colmenas fuertes, a piquera cerrada, va a ver que al día siguiente, en algunas verá un puñado de abeja muerta delante, de abeja recién nacida muerta o de abeja incluso adulta muerta. Pero verá que en los cuadros de cría, la reposición reciente ha desaparecido, las larvas han desaparecido, sobre todo las jóvenes, y puede que haya una regresión de cría. ¿Por qué? Porque ese transporte estresante, como es llevar colmenas pobladas fuertes a piquera cerrada, es lo que demanda, es lo que crea. Lo contrario, ustedes llevan las colmenas, lleváis las colmenas a piquera abierta, tomando las medidas oportunas, que tampoco son demasiadas. ¿Sabéis lo que he visto? Pero muchas veces, yo hablo de mi explotación, pero yo... El problema de compartir información con compañeros, con gente que crees que, bueno, pues, que es fiable, ojo,
en el buen sentido de la palabra, que es observadora, es que te da más datos y tú ya tienes tu cúmulo de compañeros que te dan información que son fiables, tus básculas. Entonces es agregar información. Es que, y esto puedo decir, es que hablar en primera persona, digo, este tío, vaya yoísta que está hecho. No, es que esto es la realidad. Cargas las colmenas por la tarde, la técnica siempre es la misma, ahumas un poco por piquera. Como la piquera está abierta, generas que ventilen. Si hay alguien pendiente de llegar a casa, el que llega ya tiene trabajo, hay que ventilar. En un tiempo récord, todo el mundo ventilando, no se sale nadie. Las cargas, das un poco más humo, no pasa nada. Llegas a casa de noche, dices, bueno, ahora me toca dormir, no voy de viaje. Bueno, pues de noche, ahí donde has descargado, enseguida empieza a olerte a colmena, a ventilación, de llegar a meter láminas, y en esas horas, hasta que sales de viaje, en mi caso, que yo salgo al amanecer o un poco antes, a las 5 de la mañana, abrir colmenas después y me han estirado cera. ¿Os imagináis un viaje a piquera cerrado? Que estiran cera, si lo que están es muriendo y muriendo y sufriendo. Bueno, a piquera abierta pasa esto. A ver, no sé por qué he metido este inciso aquí, pero bueno, es que me cabe. Le he metido por los aspectos visuales de lo que hay delante de un viaje a piquera cerrada de colmenas fuertes al día siguiente. Que nadie ve porque descarga y se va por otro viaje. Y cuando vuelve ahí pasaron 15 días. Y eso es pérdida de productividad. ¿Vale? Y eso no está escrito por ahí. Sí. Bueno, la piquera cerrada con piso sanitario mejora las cosas mucho, ¿vale? Pero voy a ser antropocéntrico, ¿vale? Esto es una discoteca, se declara un incendio y solo hay una puertita por ahí pequeña. Y hay una ventilación del copón. ¿Qué muere la gente? ¿Asfixiada o aplastada? Vale. ¿Te respondí? ¿O asfixiada por aplastamiento? Y esto es antropocentrismo puro y duro, pero también se da, ¿eh? Obviamente, si no hay un estrés de transporte, mucha cría o frío, no pasa nada, ¿eh? Movemos así, una buena ventilación, no pasa nada. Pero yo estoy hablando de situaciones extremas, ¿vale? Y de cosas que normalmente no están escritas, por escrito ya lo leéis. Y ahora con la red, ojo con lo que leéis, ¿eh? Se lee todo, pero hay que discernir el polvo de la paja. Abejas temblorosas y o deformes delante de piquera. Últimamente se ve, claro, además es la época de verse. Los niveles de barroasis. Los niveles de barroasis, a medida que avanza el año, van increciendo, van siendo más altos. Hombre, el que no tomó medidas, ¿os acordáis cómo Manuel ayer decía? Él hablaba de la palabra vacío sanitario, que yo no me parece la más adecuada, pero la entiendo, ¿eh? O sea, dos tratamientos bien hechos, sin cría, él hablaba, y dos tampones. Aquí yo creo que con uno bien hecho, sin cría, si queréis decimos colmena desnuda, colmena sin cría, o enjambre desnudo, y dos tampones, vamos bien. Pero es que la mayoría de la gente todavía está con el chip de la tirita, de meto una, no. Es que es así. Es que el principal problema, barro y mercado, obviamente. Pero barro y mercado, barro y insumos, está ahí. Entonces, a esta época del año, ya no hemos llegado. Si no hemos hecho bien el trabajo. Ya en agosto teníamos momias y cadáveres enfrente de la colmena, de once de la piquera, nivel de barro alta, ¿vale? Abejas temblorosas es una, digamos, concatenación o multifactorialidad, ¿eh? Todo se va concatenando. Abejas temblorosas y o deformes, ¿eh? O pueden estar perfectamente y temblorosas. Yo no soy virólogo, pero niveles altos, sí, el síndrome de las alas deformes, presencia alta, pero a veces las ves bien formadas e incluso la gente hace un tratamiento, cree que lo hace bien. Los tratamientos bien hechos hay que intentar que la abeja la tenemos que compactar un poco, si lo queremos hacer perfectamente hecho. Bien, y dice, no, es que he tratado barroa, es que ya no tengo. Ya, pero es que una vez que se desencadenó una patología, una virosis, a veces hay una, sigue. Puedes tener incluso, haces prueba de azúcar glass, prueba de CO2, te da cero una temporada y sigue habiendo un poco de abeja temblorosa. Claro, el problema ya se creó, luego hasta que no hay más densidad, eso puede que no desaparezca o puede incluso ya la colmena quedar muy tocada. ¿Vale? Vamos a avanzar, yo creo que ya estamos acabando, porque ¿qué hora es? ¿Cómo voy? Llevo ya una hora, por lo menos. ¿Cómo? Ah, pues ya toca acabar. Ahí está Coldo, que me parece muy interesante lo que va a hacer. Ah, no, que no era este, era este. Bueno, pues
acabar es un barrido rápido. Abrimos la colmena, abrimos la colmena y lo primero que vamos a ver es... Lo que primero que vamos a ver es dónde hay abejas. Obviamente aquí hay pocas, cuatro caminando. Esto está más oscuro. Normalmente, claro, si es todo 0 a 9, no, está más oscura la zona más vital, donde ha habido más cría, donde tenemos la gente, normalmente. Pero mirando por la línea de abejas, se llama línea de abejas, entre cuadro y cuadro, podemos ver cuál está más ocupada o no. Si hace frío, a veces la percepción nos va a engañar, pues están más apretaditas. Ahora es un mega repaso rápido, que ya hemos acabado, no os preocupéis. Esto nos lo dice cuando abrimos la colmena. Obviamente, si ahora me dice Manuel, ¿cuánta población estimas que tiene esta colmena? Muy fácil, compañeros. Uno la abre con calor y ve abejas en todos los lugares. Pero no significa que está llena. Significa que hay abejas en todos los lugares. Aparentemente, la... A ver. No sé dónde tengo esto enfocando. Igual lo digo ahora. Aparentemente, esta zona está bien poblada. Ves abeja entre cuadrados. Aquí ya empieza a haber menos, aquí hay menos. Uno tiene que aplicar su coeficiente. Yo a esta colmena, obviamente, no le daría un 10. Es posible que esté en un 6,5 o 7. Y ya con más frío, me lo decía, si el frío es alto, ya sí. Ya tengo un reflejo de la abeja que tengo, ya está concentrada. Esto tenemos que empezar a ser objetivos, es lo que os decía antes. Pero la zona más oscura es más vital. Bueno, ahora, puede estar clarita, que igual hemos hecho muchos núcleos, esto es cera reciente o muy reciente, ¿vale? Siguiente, no, si ya acaba. O más aspectos. Cogemos un cuadro de miel, para que veis, hay que leer todo. ¿Ves? Cabecero con más miel, bueno, parece que hay bastante abeja. Y vemos una zona central sin comida. Una zona central sin comida es porque no está, o no se puso, o se ha llevado. Cuando vemos un cuadro, una colmena bien poblada, sí. Y es una zona concreta, en un cuadro bien poblado, con bastantes recursos, una zona en la cual no clarea néctar o miel, simplemente es que en ese momento en el campo hay consumo de recursos. O sea, el campo no está dando nada. No está dando nada. Sí, aquí lo hay, pero no lo da nada. En el momento que queda el campo algo, la zona vital tiene néctar brillante y zonas un poco más externas, siempre hay néctar reciente que a veces no necesariamente se va a transformar. O incluso puede haber en una zona más central algo brillante que no es néctar, sino miel desdoblada para consumo. Era lo que os decía de Gila. Concentran los néctares, los transforman en miel a una baja humedad para conservarlos, pero luego les tienen que rehidratar para consumirlos. Cuando los rehidratan, a veces ves como hay un transporte de provisiones externas a una zona más central o vital de la colmena. No, sí, ya acabamos. Aquí tenemos una cría bonita, una cría bonita. Casi podemos ver una característica visual de que todo va bien, de que aparentemente el nivel de barrosis no es alto. Pero además la vemos en un cuadro con un poco de cabecero de miel. Un poquito de miel. Está claro que esto no es un cuadro central o que es de un núcleo pequeñito. La forma redondeada. Que la forma redondeada es de una colmena que no es muy fuerte, por ejemplo. O sea, uno tiene que aprender a leer estas cosas. Veremos qué más cosas. Veremos cera oscura, cera clara, también nos dice cosas. En fin, todo lo que hay en la colmena es información. El hecho es cómo la percibimos y cómo nos dice qué ha pasado, qué va a pasar. No comenté restos de celdas reales, no hay restos. Abre una colmena y solo hay huevos. Abre una colmena y solo hay huevos, no hay cría operculada. Y en todas las demás del apiario hay todos los estadios de cría. Pues si en eso solo hay huevos, tengo una fecundación reciente. O sea, toda la información está ahí, yo la tengo que meter. Yo abro una colmena y solo hay huevos, automáticamente digo, yo no suelo marcar reinas. Ya dejé de marcar reinas hace años, pero sin embargo tengo algo que me parece un control mucho más exhaustivo. Un punteo, no en la tapa, que las tapas a veces por error se permutan, en el frente de la colmena. Ya hace 2 años que lo llevo llevando, ojo la información que te da eso. Llegas allí, haces... Reina de este año, reina de este año, reina de este año. El punteo, en vez de marcar la reina, un punteo en la colmena. Claro, y luego empiezas a echar números. Dices, joder, junio y tengo un 70. 15, 20 de junio, un 80. Este año ha sido, y el anterior igual. Aquí hay una gran reposición de reinas. Y luego viene listo. Oye, no, pues yo cambio las reinas cada cuánto. Digo, pero ¿cómo mentís, compañeros? Que cambian las reinas cada cuánto. Que no te engañes, que a mí no me la das. Que ya sabemos lo que decimos. Pues bueno. Bien, color de cera, o sea... Todo es tangible y perceptible. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo transformarlo en información, ¿vale?
que espero que haya sido de vuestro agrado, que a alguien, porque es otro perfil de charla, la de hoy no tiene nada que ver con las de ayer, y tampoco es una charla de algo concreto, pues yo qué sé, como das la de cómo mejorar la cría de reinas, o mil historias, es muy generalista, pero espero que os haya resultado agradable y bueno, pues si queréis hacer, bueno, si hacemos lectura de campo, mira en las fotos, ¿sabéis qué pasa? Que cuando yo soy malísimo haciendo PowerPoint, no sé hacer un PowerPoint. Yo hago un esqueleto y nos pasa la mayoría que tenemos detrás a alguien y el que no, detrás a alguien que normalmente suele ser la esposa, la compañera, que entonces yo soy un desastre. Entonces cuando tiro ahí un montón de material, o tengo material de archivo, pues déjalo ahí, total. Y mira, pues aquí tenéis mela de roble, O sea, que los aspectos visuales también a veces los tenemos en las inmediaciones del colmenar. Llegas a un apiario y ver mela de roble no tiene por qué implicar que va a entrar, Hombre, bueno es verla, si no la vemos, malo, Si no la vemos, malo, ¿no? En este caso, un pirenaica, o sea, creo que se acabó esto. Si tenéis alguna preguntilla, por entre otras cosas, por respeto al compañero siguiente que tiene que, y por una cuestión de horario. ¿Alguna preguntilla, alguna observación? Sí, Manzanedo, hombre, cómo no. ¿Cómo? Sí. ¿No distingues cuál es la que viene explorando, si puede ser atacada la colmena o no por el color? No llego ahí, hijo. No llego ahí. O sea, yo noto, percibo que es pillaje. Claro, pues son las adultas. Obviamente una nodriza no va a ir a pillar, hombre. No. Bueno, no llego ahí, pero vamos. Gracias por tu apunte. Dice el compañero Manzanedo, que ya lleva con colmenas mucho, ya os lo digo. Para mí fue un referente cuando empecé hace muchos años, este señor, todo un caballero. Y no le estoy haciendo la pelota, es así, Dice el compañero que son negras, obviamente, una abeja negra alopécica, sin pelo, ¿no? Es una abeja de campo de exterior, obviamente, pues dice él que son las más pilladoras, obviamente, ¿no? No va a ser una clarita, gracias, vamos. ¿Alguna? Sí. Manuel, yo quería preguntarte, porque antes cuando has hablado de los inicios de Realera, que has dicho que no, cuando vemos muchos inicios de Realera sin huevo, es que no es buena cosa, vamos, que no es buena señal. Pero al final no me ha quedado muy claro cuáles eran los motivos. Has hablado de reinas, pero no me ha quedado muy claro. Te entiendo perfectamente porque para que algo quede claro, hay que ser solo un tema. En el momento que das muchas cosas, llega un momento que o estás muy, muy concentrado o llega un momento que te enturbia un poco. Pero no te preocupes, que ya hemos venido. Bien. Yo estaba hablando, yo le llamo reinas cansadas o fatigadas, por llamarle de alguna forma, pero es que si no le pones nombre a las cosas, igual que en su día empezamos a hablar de densidad de abeja. El proceso es el siguiente. ¿Cómo vamos? Vale. No, el proceso es el siguiente, compañero. Tú tienes una reina, yo sé que va mal. Todos distinguimos una realera de enjambrazón. Normalmente se da en colmenas fuertes, pero no necesariamente. Entonces, una real enjambrazón es grande, bien formada, suele ocupar zonas distales, entre otras cosas porque son colmenas ya densas y pobladas. Y hay un número concreto. Pero, sin embargo, una realera de salvamento es una realera que se hace sobre cría y muchas. Cuando hacéis un núcleo desnudo, ciego, un núcleo sin reina, él construye realeras a partir del material que tiene. Normalmente sobre larvas, a veces también sobre cera sin nada. Bueno, pues ya teniendo madre con problemas, que es una madre con problemas, teniendo reina con problemas, hay una gran construcción de realeras sin nada y ves ahí una reina. Ya te lo está diciendo, esa se va al garete ya. Y unos días después vas a ver, o incluso a la par, alguna realera que sé que es de enjambrazón, y te voy a decir por qué, o de reposición incluso, porque es una realera que tiene un huevo dentro. Sí puede pasar, pero no es frecuente, que se construya una realera de salvamento en un entorno a un huevo. Sí puede pasar, pero no es frecuente. Lo habitual es que una realera de salvamento se va a construir en torno a una larva o diferentes tipos de larva. Bueno, una abundante presencia de celdas reales sin nada, en cera nueva o vieja, a la par que hay reina con realeras bien de salvamento, bien de sustitución o de enjambrazón, eso es una reina agotada, pero ya, te va a cambiar echando leches. Si la colmena está muy, muy bien poblada y quieres ir a mielada,
o la haces chorizos ya, o cárgate esa reina y métele un núcleo encima y ya está. Porque si no, no llegas. No llegas a mi lado, se te cae de productividad. Algunos en el argot solemos decir, Javier, la hacemos chorizos. Los que la fraccionamos. Se da mucho en el norte. Y ya te digo, esas suelen ser casi siempre reinas con problemas de fecundación. No sé si te contesté. Es que me dice esto, que ya es el tiempo, pero si tienes mi... Vamos. No, gracias. Vale. Sí, Miguel. A ver, mi pregunta es acerca de cuánto compactar. Has hablado de compactar la colmena en invierno. Entonces, te pongo un ejemplo. Aquí en Cantabria, una zona alta, y tienes una colmena que un día bueno, en la revisión esa que comentabas, tiene 8 cuadros de abeja. Mucha miel, buenas reservas. Y el día frío tiene 5 o 4. ¿Cuánto compactamos? Entramos en el mundo de las percepciones personales, obviamente. O compactar es disminuir. ¿Cuánto? Podemos caer en el error de compactar excesivamente dejando provisiones fuera y puede haber un pillaje posterior. Vale, podría pasar. Al menos, ya el hecho de compactar, no te puedo decir si un cuadro o dos. Si un día percibes 8 y otro 5, no la dejo al 5, pero tampoco me quedo en el 7. Es una percepción personal. Ahora, sería más... Ahora, prefiero dejarla en el 5 o en el 6 a que esté en el 8, ¿vale? En todo caso, compactar está ahí. Percibiste 8 porque había gran bonanza y el confort de ella la permitía expandirse. Pero con malas condiciones, ves 5. No es que tenga 5, es que está muy compactada. No tiene ni 5 ni 8. Posiblemente estemos en un término medio, ¿vale? Porque es una población dinámica con... Ese aspecto de me expando o no me expando. Entonces, el cuánto compactar, y es buena la observación, Miguel, puedo pecar de compactar excesivamente o poco. Yo prefiero compactar excesivamente. Ahora os digo una cosa, cuando compactéis, y gracias por la observación, si tenéis una piquera grande, reducir un poco. No me dejéis en una compactación de una colmena todo un frente de piquera, de tal forma que la zona donde no accede la abeja queda abierta a un posible pillaje, tapar esa zona. Y tened en cuenta una cosa, a la hora de compactar no hace falta que el compactador llegue abajo del todo, pero incluso se da el caso que por cualquier rejilla, en el momento que crece la colmena, os pueden llegar a romper parte del compactador y avanzar ellas solas. No sé si contesté. Yo sé, le conozco y él ha hecho la pregunta no por él, la ha hecho por los demás, porque le conozco muy bien. La ha hecho porque ayuda y es buena, claro. Como él está compactado, lo entiende. ¿Sí más? Bueno, pues, chicos, esto es lo que íbamos a tratar, si os resultó de agrado, y nos toca ver que nos va a montar Coldo, que nos pasamos de tiempo, ¿vale?